Amigos, estamos en Vitoria, capital nacional de los Pokémon, de la chica guapa. Hola, ¿qué tal? Mírala. Sí, se ha dado por aludida. Y y tenemos aquí a dos buenos amigos. Aquí una chica, Leia. ¿Tanto? Leia, no sé su voz. Y a mi Arcadis también aquí, peleando. Vitoria Power. ¿Qué nivel vas, compañero Arcadis? 21, espero subir ahora mismo al 22. Y aquí veis a toda la peña pokemística. Bueno, la policía local sorprendida, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Todo un acontecimiento, compañeros. Todo un acontecimiento. Un señor en un Death Note escribiendo aquí nombres de sus próximas víctimas del Renacimiento. Un hombre del Renacimiento con un Moleskine. Sí, señor, qué maravilla. Bueno, hay personal, ¿eh? Hay personal. ¿Qué tiene? Bueno, pues hay un... Este es mi ojito derecho, el Slowbro, el 1500. Con el Flareon la cagué, tenía un Eevee y le fui a poner para que me saliera un Jolteon de alto nivel y al ponerle Sparky se me puso un espacio por el autocorrector y me evolucionó en un Flareon que acaba de evolucionar otro, entonces tengo dos Flareon. Pero tiene un Vaporeon, tío. La gente se mata, Electrabuu, ¿qué bicho tienes ahí? Pokémon vascos, colegas. Tope. Y bueno, luego tengo muchos Pidgeys. Pidgeys tengo muchos, la verdad. Puntos de combate, no. Nombre. Pidgeys tengo mucho. Sí, sí. Hay que evolucionar para dar nivel. Sí. Ahí evolucionando, pero te los tenías guardados para esta cosa. Hombre, claro, y otros 20 ratatas que tengo. me mola el efecto evolución ahí. Sí. Sí, señores, así se evoluciona. No sé si tengo alguno para evolucionar que no tenga. He evolucionado un Horsea, un Meowth, ratatas. Squirtle tengo ya un Wartortle. Estoy esperando a conseguir para hacer el Blastoise. Y vamos a ver qué ha vibrado. Hay por aquí un Nidoran. Bueno, amigos, decir que ha aumentado aquí el volumen de entrenadores Pokémon. Mi amigo Arcaiz, ahí va. A humear todos los Pokécebos, chaval. Sí, sí. Puedes ahí a comer Pokécebos. Yo me he quedado sin Pokébolas de todos los tipos y solo tengo frambuesas. Ah, pues seguro que está bueno. Ven aquí, viene más gente. Es más gente, ahí lontananza se ve. Bueno, esto comparado con Madrid no es nada, pero teniendo en cuenta que somos 220.000 habitantes, pues... Es un porcentaje importante de la población. Todos ocultos ahí. Es la tía de... La entrevista en la radio, ¿eh? La SER. La SER. Me dice, bueno, ¿ha sido la quedada? Me dice, sí. Digo que sí. Y me dice, los invitados que tenemos hoy son jovencitos, tienen 14 y 16 años. Y tú eres un poquito más talludito. Talludito. La cabra. Pero sí, tengo 29, ¿qué pasa? Y me dice... Y duplica la edad. ¿Y qué te dicen en casa? Digo, bueno, pues mi madre y mi novia me dicen que soy un poco friki, pero luego ellos terminan jugando. Es lo que tienes. Y me dicen, ¿por qué juegas? Si esto es para chavales. Digo, no, perdona, pero yo juego porque este juego salió hace 20 años cuando yo tenía 9 años. Y la ilusión de todos los niños de esa época era ir por las Pokéball y cazando. Son juegos para la nostalgia. Hombre. Yo, en cuanto cambie de versión, cuando salga un montón de Pokémon, yo lo dejaré. A mí solo me gusta esta versión. Porque estos son los que salían, o sea, todos los bicharracos estos... La primera generación, el del azul, rojo y el amarillo. Ajá.
Luego ya se les empezó ahí un poco la pista con Pokémon nuevos. Estos por lo menos se parecen a cosas. Nosotros ya eran nosotros objetos geométricos. Es lo que se les ocurriría en las mentes de japoneses perturbados. Perturbados. Afectados por la radiación. Bueno, gente, pues esta ha sido la quedada con los amigos de Pokémon y el señor Arcais, que ha hecho lo posible por evolucionar sus bichos. Yo no, porque lo había abandonado y la verdad, pero bueno, he subido casi un nivel, no está mal. Y nada, Vitoria, bicis, Pokémon, un buen rato, y Leia, la perra más famosa de internet. ¡Qué guay es! Esto va por ti, Leia.